Bueno, y realmente es un verdadero placer recibirte acá, tener aquí la posibilidad de poder conversar contigo. Y el placer es mío, como siempre. Porque yo le decía justamente a la gente mientras estábamos cocinando que cuando uno mira hacia la empresa del Estado, hacia Entel, uno se da cuenta de que es indudablemente una empresa que está en permanente movimiento. Sí. A veces se genera de alguna forma que otros opinen diferente en el movimiento. A mí, yo aplaudo la posibilidad de que la gente opine diferente, porque eso habla a las claras de que vivimos en un sistema que nos permite opinar absolutamente a todos. Sí, sí. Pero siempre que la veo en movimiento y con el crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos, me pregunto, ¿por qué no sentarme con ella, que ha sido un motor de crecimiento de Entel, y preguntarle, ¿hacia dónde tiene que apuntar esa empresa del Estado? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué quiere el Poder Ejecutivo? ¿Y qué quiere Carolina Cose de Entel? Bueno, qué pregunta para empezar, ¿eh? Bueno, Sergio. Pero es grande. El otro día miraba, disfrutaba, y quiero felicitarte públicamente por lo que fue la presentación de Apple y la unión de Apple con Entel en el Conrad de Punta del Este, porque habla a las claras de la pujanza, habla a las claras del trabajo. Cuando se anuncia una cosa de estas, hay 2 años para atrás o 3 años para atrás de trabajo y negociación. Sí. Y además demuestra que no se conforman con lo obtenido hasta el momento, sino que se quiere seguir dándole a la gente, que me imagino que el objetivo es darle a la gente y al país la mejor de las comunicaciones. Por supuesto. Mira, para ir delineando juntos cuáles son los objetivos, para que tú me ayudes también a comunicarlo mejor, hay una gran cantidad de estudios que demuestran que cuando en telecomunicaciones se avanza un 10%, crece promedialmente en 1% el Producto Bruto Interno del país. Eso está demostrado en una gran cantidad de estudios a nivel mundial, a nivel americano. Entonces, el avance per se de las telecomunicaciones es un impulsor del avance económico. Ya las telecomunicaciones están, digamos, forman parte de casi cualquier modelo de negocios. ¿Seguro? Casi cualquier modelo de negocios. Porque tú puedes comunicar tus productos, vender tus productos, cobrar tus productos con herramientas de telecomunicaciones. En algunos productos las telecomunicaciones forman parte, por ejemplo, en la telemedicina. Seguro. Ahí forma parte del producto que llega al cliente o al usuario la parte de telecomunicaciones. Entel es una herramienta del pueblo uruguayo que sabiamente supo conservar junto con las demás empresas públicas, y el objetivo es que sea una excelente empresa desplegando sus servicios, pero que además, al desplegarlos, al brindar cada vez más servicios, generemos más trabajo a nivel nacional. Seguro. Más posibilidades para los jóvenes, que necesitemos que más jóvenes trabajen en las telecomunicaciones o en las áreas conexas. Por eso Entel tiene que estar todo el tiempo en vinculación con la industria del software, con la industria audiovisual, con las facultades, con los liceos, con las escuelas, porque nosotros también tenemos que estar abonando esos recursos humanos que vamos a precisar para el futuro. Así que ese es el objetivo. Crecer. Por eso, seguro. Y generar más y mejor trabajo. Entonces, ahí en esa fijación de objetivos, empecemos con uno de los primeros. El plan Ceibal. ¿Cómo se pudo, de alguna forma, una computadora, un niño, pero para eso te necesitabas una red? Exactamente, exactamente. El plan Ceibal es uno de los un plan maravilloso con el que cuenta Uruguay y seguirá contando, pero, perdón. Sí, sí. Indudablemente, además, modelo, ¿no? Sí, sin duda modelo, y además es un plan que fue posible gracias al esfuerzo de muchas instituciones, gracias a un empuje importantísimo desde el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, que por supuesto lo impulsó desde el inicio, y también el impulso de Ceibal y contar con una empresa pública de telecomunicaciones. Hubiera sido mucho más difícil realizar el plan Ceibal teniendo que negociar con esa privada. Sí. Hubiera sido muy, muy difícil. Yo creo que eso ahora ha evolucionado mucho. Nosotros en las escuelas, que ya tenemos todas las escuelas conectadas, ya en más de 700 tenemos la conexión con fibra óptica en todo el país. Vamos a seguir, ya estamos creo que rozando las 900 este año. Vamos a seguir a 1.200 más. O sea, todo lo que es el despliegue de infraestructura ante él se cuela también hacia lo que es el Ceibal y en general la educación. Uno a veces se pone a pensar en las voces que se levantan a veces en contra de un plan o del otro,
Y entonces dice, ¿de qué vale darle la ceibalita si no saben cómo manejar? Hoy en día el joven ya está como programado para eso. Sí. Yo me siento frente a una computadora, Carolina, y no sé por dónde empezar, pero se siente un chico de 12 años, un chico de 7 años... La hace de goma. Y la hace de goma, pero sí, una cosa que... Sí. Y todavía te mira y te dice, vení, y te enseña cómo hacerlo. Hay un manejo intelectual, una preparación, que es el acercamiento al mundo de la tecnología, ¿no? Sí. Los jóvenes de hoy tienen esa cosa intrínseca en ellos. Yo creo que en realidad, a lo largo de toda la historia de la humanidad, los jóvenes y los niños siempre han estado abiertos, porque están en un proceso de aprendizaje, a incorporar herramientas nuevas. Es como si me dijeras, ¿para qué le vamos a dar un papel y un lápiz si no sabe escribir? Bueno, aprendamos a escribir. Exacto. El proceso de aprendizaje es un proceso, de cualquier aprendizaje, es un proceso complejo en el que participan docentes, la familia, el entorno y los protagonistas, que son los niños. Yo creo que se ha avanzado mucho, que Ceibal ha evolucionado mucho. Creo que los docentes, hay muchos docentes que están haciendo un muy buen trabajo y usan como herramienta el que los niños tengan una computadora conectada. Creo que hay una que gran... Eso sirve trabajar a distancia, ¿no? Sirve para trabajar a distancia. Creo que la gran mayoría de los docentes lo ubican bien como una herramienta, no como un protagonista del proceso de aprendizaje. Y se están haciendo cosas realmente muy buenas, conjuntos de docentes. Se están haciendo cosas que realmente son muy buenas. Nombraste algo, fibra óptica. La gente escucha fibra óptica. La mayoría de la ciudad de Montevideo está... con fibra óptica, los edificios de departamentos, depósitos, fibra óptica, todos lados fibra óptica. ¿Qué significa eso? Bueno, en el crecimiento y en lo que son los servicios de Antel hacia la ciudadanía. Y eso es que en ese momento Uruguay está viviendo el futuro de las telecomunicaciones ahora. Eso es lo que significa. Significa reconvertir la empresa, pero también ponerle una plataforma de ultimísima generación, una plataforma que va a durar seguramente 30 años. Sí, es una cosa realmente importante para Uruguay, porque es que tenés una autopista a cada casa y eso abre la posibilidad de que cosas funcionen en esa autopista. Ese es el gran desafío. Si yo pongo una autopista a cada hogar, es muy bueno, pero más interesante es que esa autopista abre la posibilidad de quién sabe qué camiones, con qué contenidos, y eso, a esos camiones hay que ponerle contenidos. Que puede pasar por el trabajo desde la casa hasta por el... Teleeducación, telepresencia. Exacto. Y oportunidades para los jóvenes que tienen que fabricar software para que funcione por ahí. Entendí. Entonces, lo interesante de estos proyectos, por ejemplo, Corea, que hizo un proyecto de fibra al hogar desde hace muchos años, más de 15, el objetivo fundamental era generar un impulsor de la industria nacional alrededor del proyecto de la fibra. Se usan para esto. Entonces, ¿qué estamos logrando nosotros? Reconvertir Antel, potenciarla para el futuro. Y mientras lo hacemos, estamos estimulando que se fabriquen cosas. Por eso hacemos concursos, ideas, competencias de 24 horas de innovación, porque estamos empezando a generar... Esa es otra actividad que a veces la gente la se entera y se pregunta, ¿y por qué? Porque nosotros tenemos esa cosa. A mí me parece que es más que interesante que la gente se pregunte, ¿y por qué? Sí. Pero todo va enrabado en un plan macro. Sí, el plan es un fuerte compromiso con el estímulo a la industria alrededor de las telecomunicaciones, a la industria nacional. Y eso no se logra. Uno a veces tiene la deformación de que uno dice, bueno, yo decido tal cosa y después las cosas van a suceder. Y hay que trabajar mucho y en pasos graduales simultáneos. Mientras hacemos concursos de competencias para que los jóvenes desarrollen software, tendemos la fibra. Mientras tendemos la fibra, generamos capacitación en los barrios para generar la mano de obra que la...